Dos, hola. Señor, que en medio de las vicisitudes de este mundo, nos apeguemos de todo corazón a las realidades celestiales. Tú que por medio de San Antonio Abad nos diste grandes enseñanzas de perfección evangélica. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos. Los siglos. Amén. Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Échenlos al río Nilo. Era el río Nilo, ¿eh? Es el río Nilo para los que estudiamos en geografía, pues el río Nilo, el gran río Nilo en Egipto. Échenlos al río. Imagínense. Eso es muerte, ¿no? O sea, échenlos, que se ahoguen. Si son niñas, y si son niñas, que vivan para que las tomaran por mujeres también. ¿Pudieran tomar ellos los egipcios una mujer judía? Le decimos, te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco y por nuestro obispo Teodoro Enrique, por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, oremos. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Thank you.
Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar. Santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos. Invitados a la cena del Señor. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Alma de Cristo.
Mm-hmm.